Nosotros tenemos un compromiso que va más allá de la resolución de calificación ambiental, sino que más bien mejorar la calidad de vida de cada una de las familias que hemos reasentado. Este proyecto se ha desarrollado muy de la mano con la comunidad, tomando en consideración sus necesidades y en el fondo sirviendo al país. Y la relación con la comunidad, a diferencia del resto de los proyectos hidroeléctricos que se han construido en el país, nosotros, antes de que fuera una noticia en la prensa la construcción de esta central, llegamos un año antes de ese anuncio a conversar con la comunidad, lo que nos permitió conocer a la gente, incluir dentro de las compensaciones ambientales algunas necesidades históricas de la comunidad. Las personas, por sobre todas las cosas, en Colbún están primero. Este aporte es más que infraestructura, este aporte es a la comunidad en general, para generar mejores desarrollos, para generar nuevas oportunidades. No llegamos a Angostura del Biobío para hacer una central e irnos. Tenemos un compromiso de largo plazo. Queremos construir una experiencia diferente junto a todos quienes viven aquí. Detrás de este tremendo proyecto, uno ve estructuras, obras civiles, hay un tremendo trabajo social, ambiental. El primer foco del proyecto, aún antes de ingresarlo a evaluación ambiental, fueron las familias que debían ser relocalizadas por el llenado del embalse. Sin duda, la central Angostura afectaría a las familias que vivían en la zona de inundación. Por lo mismo, Colbún se propuso desarrollar un plan de reasentamiento individual hecho a la medida de cada hogar. Así, junto a las 46 familias que serían afectadas, definimos una estrategia para reasentarlas del mejor modo posible. El proceso implicó la construcción de nuevas casas y un plan integral de apoyo psicosocial y productivo de largo plazo, que aún está en marcha. En Colbún, sabemos que no ha sido fácil abandonar el hogar de tantos años. Por eso, hemos puesto empeño y pasión para acompañar a los reasentados en este nuevo camino. Y aún nos queda mucho trabajo por hacer junto a ellos. Sin ese compromiso, sin esa pasión, no se hubiese logrado ni la mitad de lo que tenemos hasta el momento. Otro de los focos del proyecto fue reponer la infraestructura social y vial afectada por el embalse, reemplazándola por obras de un mejor estándar y calidad. Paralelamente, en las comunas donde se emplaza el proyecto, Santa Bárbara y Quilaco, buscamos desarrollar junto a los municipios obras que aportaran al desarrollo local. Desarrollar un proyecto sostenible que genere energía para el país y beneficios a nivel local ha sido el principal norte de Colbún en Angostura del Biobío. Uno de los pilares de esta búsqueda ha sido entregar a la comunidad herramientas para mejorar sus oportunidades laborales, en particular aquellas vinculadas a la nueva oferta turística generada en torno al nuevo embalse. La capacitación, la asesoría, la incubación y el acceso a financiamiento. Y en entregar habilidades más que otro tipo de beneficios, porque la idea es perdurar en el tiempo. En el 95% se hicieron en Santa Bárbara o en Quilaco, facilitando así la forma de llegar a los trabajadores o de la gente de la comunidad. En que han habido personas que se han capacitado, hay personas que han trabajado activamente durante todo el periodo de construcción del proyecto. Hemos tenido personas que han emprendido con nuevos negocios y hemos tenido personas también que se han capacitado en temas agrícolas, en temas ganaderos, etc. Su gran porcentaje han aprovechado estas oportunidades. En el centro de este proyecto de valor compartido está el Parque Angostura, infraestructura de primer nivel en torno al nuevo embalse. Angostura del Biobío se transforma así en un nuevo polo turístico para la región. A través de la Mesa de Turismo Angostura, la comunidad, autoridades locales y Colbún han sentado de manera participativa las bases para impulsar el nuevo destino turístico, Angostura del Biobío. Yo pienso que es un buen vecino, Colbún. Todavía nos queda harto trabajo con ellos. Pienso de que es una oportunidad
para la comuna de Santa Bárbara la creación de este destino. Y si es una oportunidad para la comuna, es una oportunidad para sus habitantes. En Colbún sabemos que la tarea no está concluida. Tenemos aún un camino por recorrer para demostrar que energía y turismo son compatibles y que un proyecto como Angostura puede crear beneficios sostenibles para la comunidad local. Sabemos también que debemos seguir trabajando junto a las familias reasentadas para que ellas puedan consolidar una mejor calidad de vida. Y pese a que los desafíos aún son muchos, nos sentimos orgullosos de lo que hemos avanzado hasta ahora. Estamos inyectando nueva energía para el país, para Angostura del Biobío, para el futuro de la comunidad local. Colbún. Energía es futuro.